Hola José Carlos Acosta, ¿cómo anda? Buenas noches, mi gente. Hola. Desde Uruguay, señor, brother. Qué bueno, qué bueno. ¿Eres cubano? Isel González, hola, ¿cómo anda, corazón? ¿Cómo estás? Bonita noche para todos. Mira, ya somos 59 personas acá. 65. ¿Cómo te fue hoy en la corte? Sí, les explicaré. Ahora les digo a todos ustedes, les contaré. Aquí estamos relajándonos un poco en una noche como esta con Ganesh. Con las plantas, con el silencio, con Krishna, en el jardín de la noche, bueno, desgraciadamente. No hay toda la luz que desearía que hubiera, pero me siento muy, muy cómodo. También se está muy cómodo en esta hamaca también. Giselle González, sí, ¿cómo te fue en corte? Sí, les explico, les explico. No crean que dejaré de explicarle. Yanely Domínguez, un abrazo inmenso para ti también, corazón. Que estás despierta todavía y estás allá en las islas, bellas islas, que me encantaría estar allí verdaderamente con ustedes. Qué lindo y las luces, Natalia Anabel, y gracias, corazón. Sigue adelante y no te concentres en política ni nadie más. Usted es un monstruo de artista y compositor. Oye, ya somos 203 personas aquí conectadas, mi gente. Todos están esperando que les explique qué pasó hoy. Y sí, por supuesto, hay muchas personas que merecen saberlo. Hay otras que sé que de verdad no les interesa. Y con toda franqueza, me encanta que sean así. Me encanta que de verdad ni les interese. Me hace falta una guitarra. Me hacía falta una guitarra, pero bueno, aquí estoy solo. Y bueno, tendría que ir. Pero ahorita entraré. Sigue adelante y no así, ya lo leí. Yaima Ramírez dice bello, Rolando González, la corte que. Aquí estamos todos, les explicaré. Reinier Soler Naranjo cuenta, sin duda alguna les contaré. Muchos se van conectando todavía. Enfóquese, amigo, que el talento le sale por las venas. Leandro Hernández Saavedra, son de los otros amigos. Que de verdad les agradezco mucho, pero son de los que verdaderamente me recuerdan todo el tiempo que no necesitamos. Pero bueno, ya estamos metidos en esto, estamos en una entre dos aguas. Qué bello, me dice por aquí, canta un pedacito de Precios, preciosa, claro, preciosa. Por favor, me dice Odalis Olivera, gracias Odalis, mi vida linda. Por supuesto, si se da la oportunidad, lo cantaré. Dese, dime cómo te fue en la corte, me dice Lala Sandra, hoy estuve preocupada todo el día. Oye, primero que todo, antes de explicarles cómo me fue en la corte, tengo que agradecerles a mi padre, que tampoco he tenido el tiempo, ya tendré el tiempo mañana de llamarlo y explicarle bien todo lo que pasó. He estado en. Ya es un poco tarde y no podía llamarlo. Disculpa, papi. A Arnalda, a mi hermana Cari, que también ha estado súper preocupada. A mi prima Yamilé. En fin, a todo el mundo. Pero bueno, mi gente, ustedes saben, yo tengo una vida bien complicada. Y bueno, tengo mis hijos a tiempo completo todo el tiempo. Tengo una hija de 9 años, tengo un hijo de 11 años y como bien decía,
Estoy muy feliz de haber pasado toda esta cuarentena y estar pasando todos estos momentos con ellos. Yo soy su padre y soy su mamá también, porque desgraciadamente no cuento hoy en día, y digo desgraciadamente porque sí creo que sus hijos la necesitan, pero cuento con el apoyo de su madre desde hace muchísimo tiempo. Entonces, verdaderamente estoy yo batiéndome en una misión que me encanta, que es la misión de ser un padre, pero que no se supone que uno lo tenga que hacer solo, sin el apoyo no solamente de la madre, sino igual de otras personas que me pudieran apoyarme. ¿No? En fin. Y en medio también de llevar una carrera artística, que todos ustedes saben que no me rindo nunca, que siempre estoy ahí intentando componer la mejor canción, intentando no bajarle a la intensidad que siempre he tenido con la creatividad, con la creación, con la musa. Y gracias a los 277 personas que ya se han conectado, gracias. Y verdaderamente ha sido siempre mi compromiso. Llevo 20 años, señores, no son ni 4, ni llegué hace 3, ni llegué hace 2. Llevo 20 años viviendo en este país, lo repito. Llegué primero que la persona que me crea todas estas situaciones. He vivido en Nueva York, sé lo que es duro, sé lo que es difícil, sé lo que es. No voy a volver a contarle las partes complicadas de mi vida, de todas formas saldrán en el documental, ¿no? No es como para estarlo repitiendo todo el rato. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Desgraciadamente me he visto de cara a todos ustedes, la gente que me quieren, que al principio me vio en medio de todo esto, pero nunca, hasta hace muy poco, nunca supieron de mi boca que yo estaba pasando por estaba en medio de un proceso estaba siendo demandado y yo estaba demandando. ¿Qué sucede? Que el señor Alexander Otaola Casal todo el tiempo quiso darle a entender al mundo que yo solo era un demandado más de difamación, ¿no? Y en realidad, alguien me apagó la luz ahí. En realidad, disculpen. Dice que hay luz y hay un airecito impresionante. Y en realidad, pues, como bien les decía, casi que me quedo aquí. Bueno, 309 personas que estamos acá. Como bien les decía, el señor Alexander Otaola Casal desde un principio empezó a manejar información errónea. Obviamente, no solo para sus seguidores, intentando crear mucha desavenencia en muchos de mis seguidores que aquí en Miami, bueno, imagínense, señores, yo aquí en Miami he llegado a llenar, yo en el último concierto de Jensen Knight Center, 3.600 personas en la ciudad de Miami, a muchos les parecerá poco. A mí me parece mucho, verdaderamente, con eso yo me conformo. Antes que eso, que el año 2014, en el 2015 ya yo llenaba en esta ciudad 2.500 personas. Tuve en el Miami-Dade County Auditorium, en el primer show que hice allí. Sí, voy a explicar, Lalita corazón, la Sandra. Sé que ha estado preocupada y para todos ustedes que han estado preocupados, que dice siempre conmigo, Rosa Domínguez, namasté, maestro, qué bueno que lo veo bien, con cómo le fue en la corte contra ese personaje. No pude quedarme más tiempo, me dice Rebe, porque seguro que es un poco tarde. Bueno, son 370 personas y voy a darle ya para los que están apurados que se tienen que ir, les voy a decir qué sucedió. Le estoy dando una síntesis de cómo llegamos a esto. Entonces siempre hay los seguidores de ese señor. Siempre dice que yo empecé esto y eso sería incapaz de empezar a difamar sobre alguna persona.
desconocida además. En el caso de Alexander Otaola, yo era uno de sus, no de sus seguidores, sino una de las personas que miraba su programa, como seguro muchos de ustedes, que al principio les parecía gracioso. ¿Entiendes? Y verdaderamente hasta un día falleció la mamá de un gran amigo y no lo sabía. Pues cuando termine esta directa, yo llamaré a mi amigo el Leo. Una pena muy grande, de verdad, una pena muy grande. Bueno, en fin, amigos. En el día de hoy yo estaba supuesto a ir a comparecer en esta corte desde Zoom, ¿no? Y desde ya a las 9, yo me vestí de tempranito, ¿no? Fui, ya iba en camino, pero antes de ir para allá, mi abogado me llama y me dice: gracias, Rebe, gracias. Que las abogadas de Alexander Otaola llevaban 3 días comunicándose desesperadamente para hacer una mediación y no tener que comparecer en corte. Yo, de hecho, por eso es que él yo acabo de ver lo que él dijo, porque verdaderamente nos quedamos esperando a ver qué iba a decir él después de todo aquello que sucedió. Y bueno, de todas maneras yo fui para allá. Dije, bueno, sí, a mí me parece que sí, vamos. Yo dije, mira, para mi entender, lo que está sucediendo es que ellos se están dando cuenta de la complejidad que tiene el caso de racismo, que además Alexander Otaola Casal deja de manipular a las personas. Este caso de racismo es desde el principio, este caso está reflejado en el cease and desist que te mandé desde el principio, ¿no? Que no te acuerdes o que lo quieras utilizar en el día de hoy en mi contra, bueno. Pero desde el principio te estamos acusando de racismo. Desde el principio te estamos acusando de racismo. Porque me molestó a mí. No es ningún tipo de oportunismo con lo que está sucediendo ahora. Eso está ocurriendo desde el principio. Desde el día primero. Muchas personas pueden ir porque cuando yo hice ese post, en el día que le sirvieron a Otaola, el Season 6, el Season 6 está puesto en mi página de Facebook. Yo lo puse como un post. Por si acaso el hombre, que además el hombre barrió el piso con ese Season 6, jugó y faltó el respeto como quiso. Miren ustedes, 445 personas conectadas. Qué maravilla, bien. Entonces, desde un principio está ese caso de racismo. Que no te convino ahora y mandaste a tus abogadas a que plantearan esta mediación hace 3 días. Y hoy, a las 9:30, me llamaron y me dijeron: hay que tomar una decisión sobre esto. ¿Qué decimos? ¿Sí o no? Y yo dije, bueno, pues sí. En definitiva, verdaderamente, yo quisiera saber, quiero que esta persona me diga frente a frente cómo cambió de parecer de un mes a otro. Quiero que me explique todas esas cosas que me gustaría saber. Yo estoy en un plan de saber qué es lo que lleva a la persona. Que me lo digan en mi cara. En definitiva, esta no es la primera mediación a la que yo he ido en mi vida. Como yo dije, yo llevo 20 años viviendo en este país. 20 años, ¿no? He vivido en una ciudad difícil como New York y llevo 15 años viviendo en la ciudad de Miami. No le tengo absolutamente miedo a nada ni a nadie. Yo no soy una de esas personas que se va a dejar amedrentar, que se va a dejar... Obviamente sí, porque desde un principio yo me di cuenta el racismo que había en este personaje. Y hoy todas las personas, cuando yo puse ese post, además él estaba elucubrando diciendo que ¿cómo es que decía? Entre tantas cosas, tantas absurdos y anormalidades que decía hoy. Bueno, en realidad, yo, cuando empezó todo esto, que él puso el lugar de poner
el blackout en las redes. Él puso una pantalla anaranjada y a mí y a otras personas que les molesta el racismo igual sin ser de la raza negra, que son muchísimas, señores. Nos dimos cuenta y además la explicación de que el hombre dio, estuvimos debatiendo la explicación de que ese señor dio sobre lo despiadado que fue, tratando de describir el momento en el que George Floyd estaba muriendo. Y verdaderamente eso fue lo que a mí me hizo verdaderamente decir, pero este tipo no tiene sangre en las venas. Y dije, inclusive tienes que entender, te lo digo a ti para que lo sepan tú y todos tus seguidores y todas las personas, las casi 500 personas que están conectadas aquí ahora mismo, tienes que entender que todo lo que yo hago, absolutamente todo lo que yo hago, yo llamo a mi abogado, Abelino González, porque gracias a él yo tengo la custodia de mis hijos. Hoy en día, yo le agradezco muchísimo, ¿entiendes? Porque estoy convencido que es el mejor abogado que tiene la ciudad de Miami. Y porque es un buen hombre, porque es un buen amigo. Y en fin, ¿qué te puedo decir? Al que le volviste a faltar el respeto hoy. Pues absolutamente todos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, a lo mejor, a ver qué pasa. A lo mejor va y las abogadas de él ya no quieren estar más en el bar complaint, que tienen una queja en la Asociación de Abogados de Florida, que está en curso. Precisamente, se lo voy a hacer de muy fácil explicación, aunque ya lo explicó, ya ha sido explicado anteriormente, pero esa queja es por ofrecerse públicamente a ofrecer sus servicios gratuitos públicamente, lo cual es ilegal en la ciudad de Florida. Usted tiene que hacer un arreglo pro bono, pero no es así de que eso es ilegal. Y no sé, ustedes no lo sabían, nadie se lo había dicho, yo se lo estoy diciendo hoy. Mire. Entonces, probablemente ya yo diciéndoselos hoy, que hay 500 personas conectadas hoy, probablemente él mañana tenga que dar la explicación, porque tal vez esa puede ser la explicación que él no les quiere dar de por qué sus abogados desesperadamente quieren llegar a una mediación, ¿entiendes? Mediación que ya es un hecho, porque hoy la jueza dijo, ya puso hasta una persona para esa mediación, ¿entiendes? Mediación que era confidencial, ¿entiendes? No solamente el resultado de la mediación. Yo tengo entendido, porque he pasado por esa mediación, que no se habla de eso. Y yo no tenía absolutamente ningún tipo de intención de hablar de eso. Pero, como ya te digo, absolutamente todo lo que hago, lo hago porque lo he hablado, porque me he sentado con mis abogados, porque no le falto el respeto a mis abogados, como tú lo haces con las tuyas. Que después de decirles que sí, que acepten una mediación, o sea, de mandarlas a una mediación, ¿entiendes? Que pidan una mediación para ti porque no te conviene estar metido en un caso de racismo ahora mismo, porque tus mismas personas que están alrededor tuyo seguro te han dicho, no te conviene, como mucha gente me ha llamado a decir, a él no le conviene para nada eso, ¿entiendes? Es a vos populi, ¿entiendes? Entonces las personas piensan, entonces además tú estás como desinformando a las personas, como pensando que yo iba a ir hoy a demandarte hoy por racismo. No, hijo, no seas manipulador. Esa demanda está hecha hace rato, está en curso, hace rato. Y a lo que yo iba hoy es precisamente a lo que tú dijiste, para lo que estaba citado el hearing de hoy. ¿Tú piensas que yo llegué aquí en una balsa ayer, Alexander Otaola? Para nada. Yo fui a un hearing para que usted parara de faltarle respeto a mi abogado, para que usted parara de difundir información de la corte, ¿entiende? Pero como verdaderamente a usted se le puso la foto que usted lleva, que es la foto de racista, entonces cuando usted intenta volver a recurrir al teatro bufo, teatro vernáculo, donde yo les recuerdo a usted, señores, que la única participación que tenían la gente de mi raza en aquella época en el teatro vernáculo o en el teatro bufo era limpiando el teatro, limpiando los baños, limpiando el piso del teatro. No importa, a nosotros no nos da ninguna vergüenza. Aquí estamos con la frente en alto hoy, enseñándole a las personas que nosotros somos, que nuestras vidas son importantes también, como las que son
la vida, como son la vida de cualquier persona de cualquier otra raza. Como nosotros respetamos la vida de cualquier, la tuya, ¿entiendes? Nosotros respetamos el derecho que usted tiene a estar en la televisión, el derecho que usted tiene a comunicar, ¿entiendes? De hecho, nosotros somos de los que pensamos que una persona como usted, haciendo lo correcto, sería muy valiosa. Haciendo lo incorrecto, es usted una persona, una ruin persona. Y entonces, en realidad, usted está engañando a las personas. Usted está demandado por racismo desde el día número uno que cruzamos la contrademanda en su persona. Así que no engañes más a las personas. Las personas, mira, lo que va a pasar al final del camino es que esas personas que te siguen ciegamente, cuando te vean caer, van a ser los primeros que se van a volver en tu contra. Porque se van a dar cuenta de lo que está pasando aquí, del vil engaño con el que tú estás engañando a todas las personas. ¿Entiendes? Pero no importa. Nosotros te dimos el beneficio de la duda, pero te vamos a seguir tratando como el mismo racista que eres. ¿Entiendes? Y vamos a seguir diciendo que dicen, como dices tú, vamos a parafrasearte a ti. Vamos a decir, dicen, alegan, murmuran, no lo digo yo, dicen, alegan, murmuran, que usted es un violador. Está en la red de No Más Otaola, lo ha dicho Edmundo García. Dicen, alegan, que esos niños existen y que ya tienen mayoría de edad. Y dicen, alegan y murmuran que ese gobierno de Cuba que usted todos los días y ese pueblo, bueno, dicen, alegan y murmuran que lo que lo protege es usted. Al parecer nadie está forzando a esos chicos a hablar. Eso es lo que dicen, no lo digo yo, fíjense. Eso lo dicen. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, si tú estás diciendo que yo te estoy pidiendo una mediación, y yo te estoy diciendo esto, y te estoy diciendo que las pruebas que tenemos en contra de tu persona de racismo y ese blackface lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Alexander Otaola Casal. Usted va a pagar por faltarle respeto a actores para llegar a una mediación. Pero también me dijeron, como todo esto sea una falsa. Pues sí, pero también me dijeron, como todo esto sea una falsa, pues vamos a arremeter contra él con toda la fuerza. Y es lo que vamos a hacer. Porque ya vimos que es una falsa, que lo que quisiste ganar tiempo porque tenías miedo. Tienes miedo verdaderamente. Muchas personas que estaban alrededor tuyo te han dicho, oh, ten cuidado que te van a dar palo, como te dijo la que lee la borra del café. No se meta más conmigo, yo no le tengo miedo aquí a nadie, y mucho menos a usted, que es un payaso. Así que, y te lo digo, y con la misma te canto una cancioncita también, que hay 422 personas, y con la misma les doy las gracias a todos los que están aquí por... ya son como 1,000,000 la última vez que lo vi. Déjame prender esta pantalla, mi gente. Ahora prendo la pantalla para ver cuántos, en 3 días, cuántas vistas ya tenemos de la canción. Gracias a Dios y gracias a toda la gente linda que me sigue y me comenta. Creo que quedó claro todo lo que pasó en la corte. Si a alguien le queda, felicidades por ser tan especial. Madaisy Rada Núñez. Una agüita. Aquí tengo guitarra. Tengo de todo. Lo único que no tengo es el stand de... Miren ustedes, para que ustedes vean cómo tengo yo fotos aquí de... Miren aquí. Esto es lo que le molesta a este muchacho,
que aquí no hay ninguna foto de nadie, de ningún partido comunista, ¿entiendes? Ni nada de eso, ¿ves? Aquí lo que hay es esto. Y él sabe lo que cuesta esto. Él sabe lo que cuesta ganarse esto. Él sabe los años que son, porque él lleva años en este país y no se ha ganado ni una estatuilla de la Virgen del Camino. Ni una estatuilla de la Virgen del Camino. Pues él sabe. Cada uno de estos, lo siento, pero si estás yendo a las reuniones del partido, como iba tu tía, allá en Camagüey, ve, no. Son muchos años de trabajo, Alexander Otaola, para que tú vengas a hablarme a mí, a acusarme de comunista, ni nada de eso. No tendría absolutamente, no tiene absolutamente ni pie ni cabeza. Lo que pasa es que lo que tienes es mucha envidia. Para ya la envidia esa, brother. Esa envidia no te va a llevar a ninguna parte. Vuelve a hacer lo que tú eras antes. Tranquilito. Te ves más bonito. Ve lo que está, lo que estoy diciendo. Déjame ver si entran. La envidia es muy grande. Cuando él se gane, aunque sea una virgen del camino. Y bueno. Me quedé en que en un reconnecte, creo que solté un poco de en un viribota, como hicimos nosotros los cubanos, solté un poco de haters. Felicidades por ser tan especial, Maeda Rada Núñez, Abraham Mirabal, Abrancito, eso es hoy, vamos a ver mañana. Vamos a ver ahorita qué me dices, el día que descubras la verdad. ¿Por qué no te quedas en línea y hablas conmigo como con uno que hablé hoy? Dice Sandra, cariño, eres único, me encanta tu estilo en todos los sentidos. Gracias, mi amor, que Dios te bendiga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya se acabó el break de los haters. Espero que todos se hayan quedado satisfechos con lo que les he dicho, de lo que pasó hoy en corte. Ellos pidieron una mediación, nosotros estuvimos de acuerdo. Fueron ellos los que pidieron la mediación. Estoy de acuerdo contigo. Si, no creo que nos vamos a poner de acuerdo si sigues diciendo esas mentiras que sigues diciendo. Como te dije anteriormente, voy a llegar con este caso de racismo en contra de tu persona hasta las últimas consecuencias. Voy a llegar con la demanda. Esa otra de las demandas es por acusarme de comunista, que en el estado de Florida es penalizado. Ahí sí la primera enmienda no te va a proteger. Tú tienes que probar, ¿entiendes? Que todos estos premios que tengo yo me los gané en reuniones del Partido Comunista y no fue en los Grammy. Tú tienes que probar que tú me viste en esas reuniones. Tú tienes que probar. Yo no sé lo que tú vas a probar y cómo tú lo vas a probar. ¿Entiendes? Eso es una corte, no es un juego, no es un programita de televisión, no es una payasada esa que tú haces todos los días. ¿Sabes? Ahí está. Gracias, Zelda María Rodríguez, namaste. Hola, Gladys. Si tú no quieres que yo hable más de ti, entonces quédate calladito, que calladito te veo más bonito. ¿Entiendes? Porque si no, voy a decir, como tú dices, dicen, murmuran, alegan que usted es un abusador de menores. Y sé que no le gusta, porque mire cómo se pone. Dice, murmura y alegan eso. Desde Baltimore, Maryland. Gracias. Vamos a ver, mi gente. Vamos a ver. Gracias por estar aquí hoy. 365 personas. 365 días tiene. Dice, murmuran, alegan
Y los personajes que se inventan. Ahora se inventó. Ahora sacó. Qué casualidad, ¿eh? Qué. ¿Verdad que esta gente sabe dónde van, compadre? Increíble. El piquetico ese que tenía él en Radio Progreso, que esos son los mismos que lo siguen aquí. Hola, parlatón. Eso es lo que. Tirarlo parlatón. Y sí. Dice, ¿cómo saliste del problema con Otaloca? No, le dicen de todo. Bueno, señores, lo que les puedo decir es que, bueno, vamos a, déjame concentrarme. Déjenme concentrarme. Bueno, lo único que les puedo decir es que por primera vez se ven muy desesperados esos señores. Pero muy, 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 muy desesperados. Y Otaola, que sé que estás oyendo esto, te recomiendo que dejes de meterte con mi abogado, que te va a ir muy mal. Parece que no vamos a poderlo saber. Pero bueno, alguien me puede decir. Dice Milagros. Bueno, alguien me puede decir cuántas vistas tiene el video. Despierta mi maestro desde España. Gracias. Espérate un momentico. Voy a seguir. Pero déjame tomarme un poquitico de esto porque hoy tengo que aprovechar el público que tengo aquí. A todos mis seguidores. A todos mis seguidores. A todos. Les voy a cantar esta cancioncita que hoy cuando la vi ya tenía 1.500 millones en 3 días. Ay, disculpen. 1.000.000. No, oh, no, 1.500 millones. No, me fui, disculpen. Santo cielo, ojalá. Pero bueno. 1.500.000 vistas. 1.500 millones que tienen, casi por ahí va, sube la radio. Bueno. Tira duro, está por aquí, mi gente. Quizás la buena suerte se perdió contigo y todo nos pasó por alguna razón. Por no querer curar lo que no estaba herido, será solo un rasguño, me decía yo. Será cuestión de tiempo, no valió la pena. Las nubes de las brujas de la luna llena y el alcohol. Tal vez fueron las luces de la gran escena. Tal vez me equivoqué y será que no debí dejarte sola. Ni un segundo, ni una hora. ¿Qué voy a hacer ahora? Tú no me perdonas. No debí dejarte sola. Ni un segundo, ni una hora. ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas, ¿cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Qué puedo hacer para borrarte? No es tan simple así, parece sencillo. Necesito un milagro para rendirme contigo. Necesito un milagro para rendirme contigo. No debí dejarte sola. Otro temita que les quiero hablar así entre gol y gol. Liliana Castro Esperanza, gracias por estar aquí. Tiraduro, saludo. De Semer, bendiciones. ¿Cómo te fue en la corte? Pues ya se los expliqué. Para mí, de maravilla. Un poco de relajación, de tranquilidad. Por un tiempo, voy a tener la oportunidad de verle la cara de este payaso enfrente.
aunque no llegue con él, según él, a mí me parece que él va a pedir perdón de rodillas es lo que creo que va a suceder. ¿Entiendes? No se preocupen, eso es lo que yo digo que me parece que va a suceder. De todas maneras, lo que ocurra ahí es confidencial y yo sí no voy a romper el tratado de confidencialidad de una corte civil de aquí de los Estados Unidos. Nunca lo voy a hacer porque nunca lo he hecho. Y como yo vuelvo y repito y digo, llevo más de 20 años viviendo en este país. ¿Eh? Y se me conoce por los premios que he ganado, por lo que he hecho, por la música cubana. No a ese señor, a esa persona que se lo conoce como por mentiroso. Gracias, Alex Águila. Tú y tu esposa, los quiero mucho. Como una paloma, para ustedes esta canción, que entra por mi ventana. Oye, no se vayan a ir, no se vayan a ir, que les voy a explicar ahora de dónde viene el asuntico ese de Richard Clayderman, el pianista que de momento se volvió chismoso y está hablando que si yo tengo, que, ¿cómo se llama esto? Richard Reichman, Clayderman, que yo no sé, caballero, ¿de qué provincia es Richard Reichman o Richard Clayderman? ¿Eh? ¿De qué parte es? ¿Eh? Porque eres muy Richard, muy Clayderman, pero hablas un español... un cubano perfecto, tú eres guajiro, un Richard Clayderman guajiro. Oye, ¿no serás un personaje de la banda de Radio Progreso de Otaola? ¿Eh? Yo creo que ese Richard Clayderman es un personaje de ficción creado por la banda de Radio Progreso, por la banda de este muchacho, el desviado. Bueno, como leí, esa persona... Además, con tan poca imaginación. Señores, búsquense un guionista mejor para crear un personaje como Richard Reichman Clayderman. Óigame, señores, entonces un capitán le compró la casa. Señores, ¿cuándo un capitán ha vendido algo en Cuba, señores? Una casa, un capitán. Capitán, por favor, un poquitico más de imaginación. A menos que te venda un capitán, te puede vender... con algún objeto de decomiso, pero no me hagas reír, brother, tengo un poquitico más de imaginación, anda. Entonces, bueno, se la compré el capitán. Y ustedes pueden, bueno, los que sepan, me imagino que debe haber tanta gente humillada con eso, porque verdaderamente ustedes se imaginan pintarme a mí como un Pablo Escobar, una cosa así. Oye, te recuerdo que el único que se pone pulovitos de Pablo Escobar eres tú. ¿Eh? No me quieras ahora. Use la imaginación correctamente para buscar patrocinadores que valgan la pena. Digo yo. Me imagino que con eso ya queda ya explicado lo de Richard Clayderman, Richard Man. El guajiro alemán. Dice que tengo el lago para que se van a bailar, a bañar allí en el lago de los cisnes. Tal vez algún cisne, algunos cisnes de allí de programita se van a bañar al lago, digo yo. Dice, como una paloma que entra por mi ventana. Se queda tranquila, tan quieta como si nada. Se queda dormida, retosa, tirita, y me habla. Bonita tus ojos parecen, hechos de cielo. Preciosa, yo sé que has venido a decir que me extraña, y el aire te trae
como una fragancia. Y así, sin respirar, pasan las horas. La próxima vez que te vea será entre mis brazos. De nubes el blanco que arropa tus pupilas son grises y llueve. Y cuando hay tormenta son negros tus ojos, mi vida. De nubes el blanco que arropa tus pupilas son grises y llueve. Y cuando amanece parece de cielo tus ojos, mi vida. Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere. Para todos los admiradores de esta canción. Que vive por siempre y se esconde entre lo inexplicable. Tal vez el Señor concebió tan perfecto deseo. Tal vez preferiste volar y ser libre. Y tarde o temprano realizarás ese sueño. Vendrás a mi vida con tantos te quiero. Y así, sin respirar, pasan las horas. Y la próxima vez que te vea será entre mis brazos. De nubes el blanco, Alex Águila, que arropa tus pupilas. Pero, muchas gracias. Son grises y llueve. Y cuando hay tormenta parecen de cielo tus ojos, mi vida. Dice por aquí Elia Urguelles. Bendiciones miles, excelente artista, compositor, músico. Me encanta tu tema, bendiciones y éxito. ¿Ustedes ven eso? Esto es lo que provoca a los haters. Que ellos dicen, coño, con lo mal que nos cae este tipo, que tanta gente lo quieran. Gracias, mi querida Elia Urguelles. Dice Michael Núñez. Es fuego con ese veneno que es Otaola, que solo sabe engendrar odio entre todos los cubanos. Es un puro veneno para la humanidad. Gracias, Michael. Tremendo comentario, buenísimo. Desde Cuba estamos esperando noticias tuyas, Rafael Reyes López. Bueno, la noticia es que la rata tuvo que mandar a pedir clemencia, ¿entiendes? Y le dimos el beneficio de la duda porque pensábamos que, pero nada, sabemos que en esa mediación el peso de la justicia, por lo menos, ya va a quedar ahí entre nosotros. Yo creo que ahí entre nosotros él se va a dar cuenta de todo el mal que él ha hecho a todos los músicos. Él se va a dar cuenta de lo mal que él hizo pintándose de negrito con lo bonito que se ve pintado así, con la él así, él así, blanquito para abajo y con la carita así de negro y con esa estrella de cinco puntas. Entiende que eso, no sé qué parte del teatro, en qué parte del teatro, aclárenme, si también tenían estrellas de cinco puntas los personajes del teatro vernáculo, el teatro UFO. Me parece que no. A mí me parece que lo que tenemos que hacer todos los artistas cubanos, Yomil, Jaila, todos los artistas que hemos sido víctimas de racismo, todos los artistas que Yomil, Dani, Jaila, Micha, Alexander, Randy, todos los que estamos en el saco, todos los afrocubanos que te molestamos a ti, porque te ha costado un trabajo muy grande y has decidido que al final vas a hacer tu carrera burlándote de nosotros, pintándote de negro, burlándote de chocolate,
burlándote de cojitos de los pues, tú de todos, con todos nosotros has hecho tus noches o tus tardes, mejor dicho. Entonces, en realidad, eres un racista empedernido. Si se te pudiera demandar de racista empedernido, también te demandara de racista empedernido. En realidad, contigo todo el día me dice Yamila Adams, en realidad todos nosotros, los que somos afrocubanos, afrodescendientes, y los que no lo son también, deberían postear eso y deberían, en este momento, como están haciendo todas las personas aquí en los Estados Unidos, con mucha, de verdad lo digo, muchas personas de la raza blanca, muchas personas. Hoy vi una demostración pacífica donde en la gran mayoría eran personas de la raza blanca y el ejército dándole con los escudos por la cara a esas personas, porque me imagino que era que ya les estaban dando por la roña que les daba. Discúlpenme. Por la roña que les daba a ellos de que hubiera tanta población blanca en los Estados Unidos defendiendo los derechos civiles de la raza negra y los derechos civiles de la humanidad. Entonces, hasta esto vi hoy, que hace 14 días seguido. Y entonces, vuelvo y lo repito, el señor Alex Otaola cogió miedo, ¿entiendes? Ese tema, claro que sí tengo que hablar de ese tema, señores. Que yo no he sido, que mi familia no ha sido, yo lo vuelvo y lo vuelvo a repetir. Mi abuela murió abatida por un policía de la raza blanca, en el gobierno anterior. Pero que ese problema fue justamente en la frontera entre el gobierno anterior y este. Y tampoco se hizo nada. No se hizo justicia en ninguno de los dos gobiernos. Nosotros entendemos que es un caso de racismo. Un caso al que no se le dio absolutamente ninguna importancia porque mi abuela era negra. Entonces a mí no me vayan a hablar, no me digan que no tenemos en Cuba casos. Lo único que yo nunca he hablado de esto. Sí hay casos de eso, ¿entiendes? La familia mía, yo no he hablado de eso porque en definitiva fue algo muy doloroso para nosotros, algo como con una historia la que he crecido. Y he vuelto a citar hoy en día, lo cito en mi documental. En mi documental hay un momento donde me hacen una entrevista en la puerta de la escuela, que bueno, de lo que hoy en día es una escuela, que era la casa de la familia, en Paula y Picota. Frente por frente a lo que era la estación de policía de Picota. Y ahí crecí yo, ahí nació mi madre, ahí nació Farah María. Ahí los historiadores del barrio de Belén saben, porque mi familia es una familia antológica. Y un día nos dijeron que nos fuéramos por 45 días, que nos iban a arreglar el lugar y nos pusieron en Ambeque. Y más nunca regresamos. Y aún así, y yo no soy una de esas personas como ustedes, yo no le digo a nadie, yo no le falto respeto a nadie. Hoy en día la escuela, hoy en día es una escuela, y ¿qué les puedo decir? No me gusta que nos hayan quitado la casa, pero hay una escuela ahí y los niños están aprendiendo, ¿qué les voy a decir? ¿Entiendes? No me voy a portar tan mezquinamente como se portan algunas personas. Es increíble, especial, me gustan tus textos, gracias y melodías. Saludos desde tu Cuba, la bella, siempre que puedo te sigo, que Dios te bendiga. Gracias, discúlpame. Saluda a mi mamá, Dora. Qué bien, Mario Esperón. Guille Méndez, gracias también, papo. Gracias, saludos a tu mami también. Tira duro siempre para los buenos. Sandra Lynn, aquí estoy, gracias, mi amor. Buenas noches, que cada luz sean las bendiciones que están por venir. Saludos desde Europa. Muchas gracias. Rafael Reyes López, Cuba te ama, hermano. Y yo amo a Cuba. Miguel Figueroa, tú puedes, gracias. No ve tus mensajes, ciego total. Lo siento si hay alguien mandando algún mensaje. Es que sí estoy ciego, estoy cieguito. Qué camisa tan preciosa, gracias, mi amor. Jenny Basulto Rodríguez, al final
El mouse se me quedó. Déjame ver si este mouse me funciona. A ver, a lo mejor alguno de estos me funciona. Y puedo ver cuánto tengo, cuántas vistas tiene el video. Todavía hay 220 personas aquí conectadas. Se conectaron 500 personas, mi gente. Sin previo aviso. Eso sí fue hoy una tremenda... oye, y vamos a seguir mandando tu fotico. Vamos a seguir mandando hasta que te retrates, hasta que nos pidas disculpas a todos nosotros. Ya vas a ver la fuerza que somos nosotros los artistas. ¿Entiendes? Y bueno, mi gente, y si los artistas no se quieren sumar porque no se sienten aludidos, que deberían, como me dijo Adrián Fernández, me dijo, oye, ¿por qué ningún artista ¿por qué ninguno de los artistas que están siendo abatidos por Otaola te están apoyando? Yo no veo a ningún artista apoyándote. Señores, no me hace falta, yo puedo solito. Y puedo, no solo para apoyarme a mí, sino para apoyarlos también a esos artistas. No se preocupen, si no tienen tiempo para apoyarme, porque sé que todos ustedes están haciendo muchas cosas, amigos míos. No se preocupen, que yo me bato solo. Siempre he podido solo. Dice Ogunda la Biondé, un solo sacerdote con la bendición de Orúmila puede vencer a un ejército. Puede vencer a ejércitos de malhechores. Ogunda la Biondé, gobernando este año en Cuba. Un solo sacerdote puede contra todos los malhechores del mundo con la bendición de Orúmila. Y eso es lo único que nunca nos falta. Dice Loipa Consuera, canta. Bueno, ya canté. ¿Quieres que te cante? ¿Qué quieres que te cante, Loipita? ¿Qué pasó en la corte? Que le dimos palo. Le seguimos dando palo. Con toda honestidad, no creo que vas a ganar ningún tiempo con eso que hiciste de pedir una mediación. No vas a ganar absolutamente ningún tiempo. Nada por aquí. Nada por acá. Te descargaron todos. Aquí estamos apoyándote, Lala Sandra, gracias mi amor. Eres especial, te admiro cada día más, gracias corazón. Luis Carmona, yo también te admiro. Miguel Figueroa, un saludo desde Puerto Rico. Viva Puerto Rico, los quiero mucho mis puertorriqueños, los amo. Ustedes deben decir, caballero, cómo se echan. No, es que es así. No soportan la fama, no soportan el amor, no soportan las canciones. No soportan nada que ellos no tengan. Rafael Reyes López. No soporta que gente zona sean unos cubanos que tengan tanta fama como un otro artista internacional. Eso no pasaba antes. Ahora tenemos a gente zona. Ahí sacando la cara por todos nosotros. Con miles y millones de seguidores. Tenemos a Jacob Forever. Que me faltó decir a Jacob Forever entre los que son víctimas del abuso, del bullying, de la burla, del racismo, del señor Alexander Otaola Casal. Si todos nos unimos y le hacemos la campaña que hay que hacerle a este racista, nosotros todos juntos lo podemos desaparecer de la tierra ahora. Si no, yo solito me bato con él. Pero todos, dice Gunda Masá, en la unión está la fuerza. Dice Graciela Pauli, tranquilo, ellos están creciendo y crecen tan rápido que es increíble. Lo mejor que estás haciendo. Guille Menéndez, saludo para tu mami, para tu hijita, saludo para tu hermanita, saludo para toda tu bella familia. Luis Carmona, el abuso policial, ahora mismo vivo, lo siento, pero si vives aquí en los Estados Unidos y estás viendo lo que está pasando hoy, ¿entiendes? Cállate la boquita,
porque probablemente seas otro racista más que no te guste lo que está pasando. Hoy en día volvieron a matar a otra persona afroamericana a manos de la policía por asfixia. Volvieron a ahogar a otra persona. Pero para ustedes eso les da igual. Ustedes van a seguir poniendo su pantalla en naranja. Rosa Domínguez B. Oshun te bendice. Eres un super padre. Cántate y una especial muchas, muchas bendiciones. Es que... Gracias, aquí estoy con ustedes, mi gente. Estoy de maravilla. Festejando lo bien que me ha ido con una canción que esto es... Ustedes no se imaginan lo difícil que es. Festejando que pronto les voy a poder dar unas noticias maravillosas que ustedes no se imaginan lo difícil que es. Oye, Trump 2020, olvídate de eso ya, que eso no va a pasar absolutamente. Ustedes están perdiendo su tiempo. Olvídense que los republicanos más nunca, por lo menos. Puedo pedírselo, se lo voy a pedir. Voy a pedir que consideren que se les haga una entrevista para que mis abogados... Pero no sé si en el medio de una mediación mis abogados pueden hacer eso. No lo sé, corazón. Considero que... Eso es lo que dice Juliet Gallego, es verdad. Que tu asistente debe notificar a los que te falten respeto en este Face en vivo, porque parecen que les pagan para que te ataquen todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Sandra Lynn, gracias, bella. Yo aullando, cool. Te mandaron aullando para acá. Oye, gracias José Campagnoni por haber gritado y haber denunciado tantas cosas cuando vivías en Cuba. Yamila Adam dice, nadie nunca te apagará la luz. Vamos a cantar algo que dice... Te estoy dando palo. Palo, palo, palo. Estoy dando palo. Palo, palo, palo. Y te lo digo la que le la borra del café. No se meta con quien, no se meta con usted. Palo. Palo, palo, palo. Y eso que todavía me falta la otra parte que te voy a poner que te va a gustar. Tus luces, sobre todo. Gracias, mi gente bella. Dice Miss Ladies Borroto. Cuenta con el apoyo de todos nosotros. Bueno, mi gente, ya es un poquitico tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo. Todavía hay más de 200 personas aquí conectadas. Los quiero mucho, mucho. Me voy a poner el pejuero. De hecho, los tengo, pero los tengo por aquí. Y de hecho... no creo que se me vaya a ver bien los espejuelos. Localiza a Mane. Coño, Mane, si yo la conozco. A Mane Ferrete en Barcelona y dale un empujón en la música. Excelente cantautora, muy buena. Muy buena, es la verdad. Yasmani Fernández, muy bien demandado. Está el Otavola y todavía le vienen más cosas. Ah, bueno, le viene una demanda de Santo Domingo. Que me acaban, que se las voy a poner en mis redes para que la vean. Y también les voy a compartir la fotico con la camisetica de Pablo Escobar. Para ver
¿Quién tiene más vínculo? ¿Eh? ¿Quién se vincula más con qué? Mañana te la voy a poner ahí, te la voy a dejar. Un abrazo para todos, los quiero. Teresita Sánchez, a todos los que están aquí, gracias por todos los bellos comentarios que me han dejado por la canción de No Debí Dejarte Sola. Mañana estoy firmando parte del video del Hijo de Mercedes y estoy empezando a ensayar. No les voy a dar ningún tipo, pero bueno, sí, igual les pongo algún tipo de avance de cómo me va en el video de oh, oh, oh. Sabes que hay muchas palabras que no existen en mi diccionario. Una es perderte, otra es cansancio. Sabes que hay más de 20 que repito a diario, por si no encuentras significado. Voy simplificándome como una nota que no sabe si es un mi, un sol. Como una luna nueva que no encuentra donde se vació. Ando con el vaso medio lleno, pero tú no es el agua adentro, simplemente porque ya no tiene fe. Sin embargo, soy un río lento, voy cambiando en cada segundo. Si me pierdo es porque es tan grande el mundo, tan pequeño que cabe en mi universo. Soy el faro, tú eres para adentro, sin reparo. Tengo todo el tiempo, no escatimo ningún sentimiento. Y perdiendo es cuando más estoy ganando. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Lo veo brillante, gran maestro. Buenas noches. Voy al grano. Creo que fui muy al grano. Dije todo lo que tenía que decir. Estamos en mediación. La corte queda parcialmente suspendida hasta que no se resuelva la mediación. En 2 meses tengo que verle la cara a ese payaso en una mediación. Pero de aquí en adelante, todo lo que dicen, murmuran y alegan, se lo voy a recordar cada vez que saque una guitarra por aquí. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Gracias por haberse unido 500 sin que yo les avisara. Que Dios me los bendiga. Gracias por todos los buenos comentarios. Gracias por las casi 1.600.000 visitas. Gracias, Joyería Ojos Bellos. Mi gente, compren sus joyas en Joyería Ojos Bellos, que les puedo decir que son las mejores joyas de todo Miami. Así que métanse, sigan la página de Joyería Ojos Bellos. No, José Campagnoni, desgraciadamente te tengo que decir que el equipo de abogados tiene que ver todas sus directas. Y hoy, la directa de hoy, había que verla porque había que saber de dónde venía esa ansiedad tan rápida de querer hacer una mediación desesperada. Y por eso fue que la tuvimos que ver. José Campagnoni, te respondemos. Saludos, Ro y Adri Rivas. Gracias por estar aquí. Ok, te entendemos. Claro, compadre. Menos mal, José Campagnoni. Menos mal. Eres uno de los nuestros ahora. Tsunami. Mañana. Bueno, no voy a decir nada. Una de las grandes bailarinas de Cuba. Sigan a Tsunami Maldonado en todas sus redes. Yo les digo que ahora mismo, Tsunami es la bailarina más grande que tiene nuestro país. Y hay grandes bailarinas. Tsunami, lo siento, eso es lo que yo creo. Por eso yo la he escogido para que baile conmigo en un video que para mí es una de las cosas
que siempre he querido hacer en mi vida. Y creo que gracias a Tsunami, que va a tener mucha paciencia conmigo, voy a lograr este sueño. Y fíjense, me estoy ya comprometiendo aquí. No hay manera que yo me pueda echar para atrás. Dice Rosina Benítez, ¿qué pasó, mi hijo? Nada, mi hijita. Todo está bien, mi corazón lindo. Linda tu music, dice Joyería Ojos Bello. Lada, corazón, tú te lo mereces. También está muy lindo todo lo que tú haces. Estelita Saavedra, verdaderamente al ver. Verdaderamente al ver. Hay que ver verdaderamente. Andy Joan García. Habla ya, Pipo. Ya yo hablé. Ya yo hablé. Tienes mala internet en ese lugar. Es que estos son mensajes viejos. Bueno, señores, me voy. Porque estos son mensajes viejos. Mensajes viejos o no. Déjame decir. Dice él que fueron las dotadoras. No, no, no. Lo digo yo. Y lo afirmo aquí. Lo estoy diciendo. ¿Eh? Lo digo y no digo más. Porque verdaderamente no creo que esas muchachas se merezca que yo diga más. Porque verdaderamente esas muchachas fueron hoy muy nice, muy agradables. Y verdaderamente ellas no tienen la culpa de que su representado sea tan desagradable. Pero estas muchachas verdaderamente están haciendo lo mejor posible por salir de este caso. Sin que les caiga a ellas tanta tierra arriba. Así que sí lo digo yo, Yaima. Hola, buenas noches, éxito siempre para ti. Me lo dice Michael Peña. Rolly, gracias, mi hermanito. Eso es lo que te enseñaron en tu casa. Y así crecerás. Porque seguro eso le decían a tus padres. Comunistas, chivatones, a tu papá y a tu mamá. Y entonces ahora tú vienes aquí a decírmelo a mí. Pero te mando un beso, sobre todo a tu papi y a tu mami. Disculpa, amigo, tuviste la oportunidad de hundirlo para lo que no pudieras más y la dejaste ir. No, para nada, porque es que el problema es que ese golpe no se lo da. No, ese golpe le va a venir a él de los medios, le va a venir a él de ustedes, le va a venir a él de nuestra raza, le va a venir a él de toda la gente tan linda que no es de nuestra raza, pero es consecuente con lo que está pasando. Le va a venir a él de tantos cubanos que no son afrocubanos, pero que les da tanta vergüenza que el tema del racismo se toque. Y que venga a colación cuando en realidad el problema que yo, por ejemplo, que ha tenido una experiencia que tiene que ver con el racismo, que a mí me mataron a mi abuelita con una pistola, un policía, ¿entiendes? En el tiempo de Batista. Pero que tampoco se resolvió en la cuando triunfó la revolución, que bien se le podía haber hecho pagar a esa persona y no se hizo. Más allá de eso, yo no conozco eventos raciales en Cuba. En Cuba hemos podido tener una integración impresionante de la que podemos dar todos los cubanos crédito. Todos hemos hecho una familia, blancos, negros, chinos, mulatos, indios, una familia enorme con una cultura enorme, ¿entiendes? Pero siempre tiene que venir un muchachito, un payaso, ¿entiendes? Porque desgraciadamente hay lugares de Cuba donde el racismo floreció más que en otros. Y desgraciadamente él tiene una tía que fue fiscal, y todos ustedes lo saben, que lo único que hacía era meter gente preso, y tiene récord de haber metido gente de color en las cárceles. Así que, señores, José, lo siento, mi hermano. Siento haberte decepcionado por no haberle aplicado todo el peso. Pero es que el problema es que, acuérdate, mi hermano, yo tengo que hacer canciones. Yo tengo que intentar seguir trabajando, seguir echando para adelante con mi vida. ¿Entiendes? Entonces, si veo que esas pobres muchachitas quieren escapar de un gran problema que les ha creado este mismo, ¿cómo se llama? Este mismo desviado. Yo mismo me pongo, digo, bueno, yo no estoy para hacerle la vida a un yogur a nadie. Si ellas están pidiendo una mediación, vamos a ver, ¿entiendes? Lo que yo sabía que tratándose de él, a ella las entendía. Tratándose de él, yo sabía que él las iba a hacer quedar mal. Y él hoy mismo se volvió a burlar de mi abogado, ¿entiendes? Cuando esas
cuando las abogadas hoy estaban intentando ser las mejores amigas de mis abogados para intentar resolver esto, ¿entiendes? Cuando tengo entendido que mis abogadas le explicaron 20.000 veces a la jueza que habíamos llegado a un acuerdo. Al final, él todo eso lo balconeó, ¿entiendes? Y ahora no vengas mañana a decir que el que hablé de esto fui yo, porque usted habló primero. Yo escuché todo lo que usted dijo para... Escuché, fíjense que me lo dijeron clarísimo mis abogados. Vamos a esperar a ver lo que él dice. Vamos a darle el beneficio de la duda. Y te lo dimos. Saliste mintiéndole de nuevo a la gente porque no te puedes aguantar. Porque no puedes quedar bien ni con tus propias abogadas. Muchacho, aguántate. Tranquilízate. Relájate. Serénate. Acuéstate y tápate. Nada, José. Lo siento. Abajo Otavola, dice por aquí. No eches para atrás, sigue para adelante en esta causa. Hay que parar, a Rafa, este Rafael Reyes López. No eches para atrás, sigue para adelante esta causa. Hay que parar a este tipo y tú has sido el único... Coño, esto me gustó. Este decía cundirlo y este otro dice... Y tú has sido el único cojonudo en hacerlo. Con tu moral y tu calidad humana. Toda la realidad del mundo. Pero bueno... Este es el momento, señores. Este es el momento que todos ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que yo. Todos los artistas afrocubanos que han sido mancillados por este... Y a menos que ustedes no se sientan aludidos con esa foto pintada de negro. No importa. Yo me siento aludido y yo voy a seguir para adelante. Bueno, Rosina, mi amor, ojalá. Eso pensaba yo hoy. Yo pensaba que había ocurrido un milagro. Pero estuve esperando hasta que él terminó su fiesta, que él hizo un programa hoy larguísimo. Yo estuve esperando y dije, no, estoy convencido que él, ya con ese paso que dieron ellos, se va a tranquilizar, pero no. Así que vamos a seguir con... Vamos a seguir, ¿entiendes? Metiéndole duro. Gracias, Irra. Tienes que fijarte un poquitico más, Olga Pau. Si no has visto el racismo en las personas que... Yo te voy a decir una cosa. Las personas que no ven el racismo en una persona que se viste, que se pinta de negro. La foto está en el post mío. También hay una... Hay al lado un periódico que cita varios casos, no solamente en los Estados Unidos, pero probablemente, Olga Pau, usted también sea racista. Usted no puede justificar lo mal hecho, claro que no lo voy a justificar. Gracias, Irra. Bueno, para mí, claro que no es que haya ganado el caso, lo que pasa es que ellos sencillamente se amaron al buen vivir, aunque por lo menos las abogadas, sí, las abogadas están conscientes de que, bueno, tiene un nombre inclusive, ¿entiendes? Estella Savera es muy buen músico. Cada cual es lo que es, Estrellita, ¿entiendes? Pero ustedes también tienen esa modalidad, que es el de ponerte algo bonito para que tú lo leas y después atrás te ponen otra. Y son otros seguidores de otra ola, racistas igual. Yo soy el cubano de a pie, compadre. Yo viví en el Solar Rolly. Yo viví en el Hotel Terma hasta los 28 años. Yo no sé a qué hora tú viniste para acá. Seguro que tú debes haber venido para acá porque ustedes no dijeron nada, no se enfrentaron a nada. No, papi, no, nunca va a llegar, no. Ahí no hay patrocinio para comprar ninguna mansión, todo eso es mentira. No es racista, no es racista, no. Es lo que es un envidioso, dice
Dice, él lo que es un envidioso. Entonces, Enrique Santisteban en Cuba, que hacía de negrito en la televisión cubana, era racista. Mira, lo único que te puedo decir en eso, el personaje que recogió Enrique Santisteban era un personaje que no lo podía hacer un negro, precisamente porque en la televisión en ese momento no le daban oportunidad a los negros. O si no, dígame un actor negro de la época de Enrique Santisteban. Gracias a Dios habían cantantes que siempre, bueno, imagínate tú, no los podían quitar, no los podían borrar. Abajo Tabola, bueno mi gente, aquí abajo Tabola y todas esas cosas. Los quiero mucho. El tiempo lo dirá todo. Yo sigo haciendo mis canciones, me sigue yendo muy bien. Estoy muy contento. Voy a seguir luchando contra los racistas, no voy a quedarme callado. ¿Entiendes? Te voy a seguir dando palo todos los días de tu vida, desde que me levante hasta que me acueste. Palo y palo y palo y palo y bimbi, kirikirin, kirikirin. No voy a parar contigo, mi hermano. ¿Entiendes? Con la falta de respeto que tú, no, como tú, no vamos a parar nunca. Así que un beso para todos, que Dios me los bendiga.